hasta aquí? ¿Cuáles son los antecedentes de lo que vivimos el domingo? Este país sufre un deterioro social y político muy serio, que empieza con el secuestro de la institucionalidad, algo que se pactó en la reforma del 2010. Lamentablemente no tenemos que ir así de atrás. Y es cuando se pacta una reforma mediante la cual Leonel Fernández se hace de la justicia, secuestra la justicia dominicana. Con las élites mirando lo que estaba pasando, y a diferencia de una intervención en el 1997, cuando la primera reforma de la justicia, en que las élites participan, proponen candidaturas de jueces, esta vez silencio. Un pacto evidente de las élites económicas con el poder. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso garantizó la impunidad para la corrupción desde el poder ejecutivo. Pero quienes tenían el poder ejecutivo han tenido una ruptura real a partir del 2015, cuando el presidente Medina decide que va a cambiar la constitución para repostularse, contrario a lo que quería Leonel Fernández. A partir de esa ruptura del poder real, lo que estamos viendo es una serie de hechos extremos para garantizar esa impunidad que estaba garantizada antes, pero que ya no lo está, con la ruptura de los dos que lo manejaban todo aquí. Ha llegado la hora de partir. Sobre la marcha, tal vez sin advertirlo a tiempo, nos diferenciamos. Y hemos llegado a una serie de hechos extremos, lamentablemente, con el silencio de las élites. No hay gremios, no hay grupos económicos que se pronuncien, que llamen a capítulo a quienes están rompiendo el equilibrio institucional. La iglesia muda y la sociedad sumamente debilitada en un proceso que viene desde Balaguer, de un debilitamiento de las fuerzas sociales. Una oposición que tampoco responde a lo que tiene que responder, que solamente reacciona coyunturalmente. Y en fin, las fuerzas políticas simplemente mirando cuál es su pedazo en el pastel. En el medio, una sociedad cada día más deteriorada. Y nosotros viendo aquí extremos tan serios, ¿o ustedes quieren algo más serio que lo que pasó con Miriam Germán hace ahora mismo un año? Bueno, esta suspensión de unas elecciones es parte de todos esos hechos que estamos viendo como resultado de un deterioro social y político mayúsculo desde el año, yo diría que desde el 2010. Quizás para retomar ahí en ese último evento que mencionas, que fue lo que ocurrió con la magistrada Germán en el Consejo Nacional de la Magistratura, y para hacer un recuento del último año, ¿cuál ha sido el ambiente? Hemos visto en el país y vivido en el país el tema de Miriam Germán, de la magistrada que por su voto disidente en el caso de Brecht fue perseguida, espiada y expulsada a pesar de ser de carrera de la Suprema Corte de Justicia. Luego vimos lo que pasó, y si alguien lo puede contar, ese edit con el tema del concurso de los fiscales. Luego vimos también lo que empezó a pasar con varios periodistas, incluyendo Edith Febles, Marino Zapete, un sinnúmero de casos de persecución de periodistas que presentaban denuncias. Y ahora, recientemente, hemos visto cómo han reaccionado a las manifestaciones de los ciudadanos que expresan su descontento con lo que ocurrió en las elecciones municipales. ¿Hay un vínculo, a tu parecer, Edith, entre el ambiente que se ha vivido en cuanto a los disidentes, en cuanto a lo de los jueces y en cuanto a los periodistas, que tiene realmente conexión con lo que se vive ahora con las elecciones municipales? Yo creo que todo se trata de tener el control de forma absoluta, el control que no admite réplica, el control que no admite cuestionamientos, el control que busca tener la posibilidad todo el tiempo de manejar según el criterio, en este caso partidista, temas tan fundamentales como es la política criminal del Estado.
Muy buenos días. Yo quisiera contarles de forma transparente cómo hemos llegado a este momento en 5 días. Hoy es nuestro último día. Desde el lunes, cuando referí por primera vez las dudas fundamentales sobre el concurso para escoger a los 33 fiscales del país, hasta hoy estoy anunciándoles que nos marchamos de aquí. Hice la denuncia el lunes. Yo sabía que ese mismo día la Procuraduría General de la República hizo lo que sabe hacer, llamar arriba. Cuando denunciaba, recuerdo que cuando denuncié el concurso de fiscales, un concurso que corrió con cartas marcadas y que ahora se replica de nuevo, quizás mucha gente en este país no llegó a comprender la gravedad de ese asunto. Porque mucha gente decía, bueno, pero son fiscales muy informados, ¿por qué razón se podrían perfectamente ganar? O sea, ¿por qué le tenemos que cuestionar? El problema es que estamos en una circunstancia donde se busca que la gente deba como favor lo que se puede ganar mediante un tipo de concurso, por ejemplo, y eso es totalmente inaceptable. Eso ha devenido en una serie de situaciones que todavía no se conocen a su profundidad de lo que es la política criminal del Estado, en casos específicos de grandes expedientes que en este país nunca van a ser investigados. Estamos hablando de que ya no solo no se investigan los casos que tienen que ver con la corrupción gubernamental, porque todo lo que se busca es un control de alguna manera para tener y garantizar esa impunidad, sino que también se puede favorecer a aquellos que me sean cercanos, abogados que estén cercanos a mí, lo que sea que pueda ocurrir. Creo que esto lo que al final nos está mostrando es una falta de garantías para aquel que piense diferente, para el que opine diferente o para el que actúa diferente. Es decir, es un control que procura incluso tener el monopolio incluso de la palabra. Yo creo que lo que vivimos en este momento es un tema bastante grave. Sobre todo si tenemos una prensa que no profundiza en las informaciones que nos pueden decir que un técnico de una compañía telefónica y un abogado sostuvieron una conversación donde a todas luces una conversación lo que están diciendo es advirtiendo de que otros están cometiendo unos hechos y al final ellos terminen como imputados. Y terminan como imputados porque es un ministerio público que está secuestrado bajo la lógica partidaria. Entonces, todo esto se vincula. No sé si la clase política de este país se ha dado cuenta de la trascendencia de estos hechos y hacia dónde nos puede conducir. Dicen los campesinos que no hay mal que por bien no venga. Lo que se ha planteado con las elecciones municipales en República Dominicana es la imposibilidad de ese Ministerio Público, de esa Junta Central Electoral y de esa policía de trabajar como se supone trabajan los actores de un Estado, que es garantizando por igual los derechos a todos, que es una justicia a la que hacía referencia Patricia Solano, una justicia que tenga los ojos cerrados y que pueda juzgar a todo el mundo con la misma balanza. Hemos llegado a un estado de cosas donde unas familias o donde un partido o donde tienes ahora mismo evidencia de la población requiriendo que se le garantice la vida a una persona que está siendo investigada, que se le garantice la vida. ¿Por qué temen que su vida corra riesgo? La de mi esposo, él es inocente, mi esposo es inocente. Por favor, es lo único que yo le pido y hago un llamado, por favor, a que lo protejan. Yo no quiero que le pase nada. Esa es nuestra petición como familia. Entonces nosotros hemos llegado a lo más hondo que se puede llegar dentro de ese estado de cosas. Bueno, todavía se puede llegar más hondo, porque siempre se puede llegar más hondo. Ahora, ¿por qué hay personas tratando de garantizar lo básico, la vida? ¿Por qué se sienten en peligro? Exacto. Bueno, porque aquí, ahora mismo, se puede todo. Eso es lo que explica que el presidente del partido oficialista declare ante medios de comunicación tranquilamente el nivel de control que tiene de las votaciones, cómo sabe hora por hora qué está pasando, quién está votando y por quién está votando. Lo estoy citando textualmente a ti, ministro Claude Montaz. Yo pienso que muchos de ustedes saben que nosotros tenemos un sistema de control de la votación que nos asegura a nosotros saber lo que está ocurriendo hora por hora en cada mesa de votación. Eso lo hemos dicho varias veces.
Nosotros tenemos un sistema en el PLD que nos permite saber lo que está ocurriendo en cada mesa de votación hora por hora. Sabemos lo que ha votado, quiénes han votado, quiénes no han votado, lo que han votado, de qué partido son y de qué partido no son. Y por tanto, eso nos permitía a nosotros saber en cada momento cómo iba la votación. ¿Por qué lo hace? Primero, sabe que puede decirlo y no va a pasar nada. Tiene todas las garantías de que lo que es, aparte de inmoral, antiético, un delito electoral, no tiene ninguna consecuencia. Ahora bien, decirlo le sirve para amedrentar a esa clientela a la que le están dando los 500 pesos para que vaya a votar, a la que le están dando el transporte para que vaya a votar y toda esa logística de mover gente, para que crea que efectivamente ellos pueden saber por quién vota y por tanto no se equivoquen y vayan a hacer lo que está pidiendo la oposición y una parte de la prensa, que es coge lo que te den y vota por quien te dé la gana. Lo que Temístocles Montaje está diciendo es, no, tú no puedes votar por quien te dé la gana, nosotros vamos a saber siempre por quién tú vas a votar porque tenemos un control. Eso entre una masa iletrada obviamente tiene un efecto de creer que es así como él lo está diciendo. No, y además de eso, en un país donde el Estado es el principal empleador, esto no es un país como por ejemplo Estados Unidos, donde la Coca-Cola pudiera tener más dinero que el propio Tesoro Nacional. Aquí no hay ni siquiera un grupo empresarial que tenga más dinero que el Tesoro Nacional, y tampoco hay un empleador privado mayor que el Estado mismo. Es decir, el Estado es el jefe mayor en términos de número de la gente formalmente empleada en la República Dominicana. Eso es un mensaje para esa gente también. Pero también para los que tienen las tarjetas Solidaridad. Para y, el que probó, y, el, y para los que venden los votos. Bonogás y pero, demás. Pero también hay un control económico del Estado que no está centrado solamente en los que están en pobreza extrema. Aquí hay también un manejo perverso del dinero del Estado con relación a los ricos y a las grandes empresas. Y eso que tú estás diciendo es muy importante para entender cuál es el balance desde el punto de vista económico. Aquí, por ejemplo, fíjense que el pacto eléctrico no pudo ser una realidad. Ese acuerdo para subsanar todas las todos los escollos que ha tenido en su historia el tema eléctrico en la República Dominicana, se dejaron tal y como estaban, porque en realidad el negocio eléctrico es enorme. Y teniendo aquellos grandes empresarios que se benefician de las cosas como están, dejándolas como están, es una forma de tener a esa gente tranquila y callada, muy a gusto. Aquí hay dos grandes negocios, el eléctrico y el de la seguridad social. Fíjense que acaban de promulgar una ley que supuestamente disminuye las ganancias de las aseguradoras de fondos de pensiones, y no es cierto. En realidad le cambiaron el esquema de ganancias para asegurarles ahora que ni siquiera dependan de los vaivenes de el mundo financiero y que tengan sus ganancias seguras. Vivimos. Eso tiene muchísima importancia para entender por qué las élites económicas están tan tranquilas con el estado de cosas, donde hay una justicia secuestrada y ahora un ministerio público secuestrado. Sí, vivimos una época donde hay más medios de comunicación, hay redes sociales, hay mayor acceso. No necesariamente la gente está más y mejor informada. Es decir, esta gente también juega de alguna manera a una idea de la percepción que se genera y de la percepción que se crea. Totalmente. Se da un discurso y se dice que ahora las aseguradoras ganarán menos. Y eso los periódicos lo titulan. Y eso un día releva al otro y, por supuesto, y nada pasa. Y cuando Carolina preguntaba sobre ese temor que puede tener la gente al momento de ejercer el voto, para mí una de las grandes preocupaciones, ya desde el concurso de fiscales, es que nosotros vivimos en un Estado democrático. Aquí pasó la dictadura, y la dictadura de alguna manera marca la manera de ser de los pueblos. Hay un libro que leí el otro día que asegura cómo el régimen trujillista controlaba lo que pasaba en los pueblos. Y entonces una persona que estaba en Santiago Rodríguez se sentaba en un colmado, iba a verse una cerveza y decía,
¿qué dura está la cosa en el gobierno? Y entonces hay envíos de notas, diré que están en el Archivo General de la Nación, donde sí, un oficial dice: por la presente, comandante, le estoy notificando que el señor fulano de tal vino, se sentó en el colmado y dijo, ¿qué dura está la cosa en este gobierno? Es desafecto. Eso, exacto, y eso tenía una consecuencia. Claro. Y por eso nuestros padres crecieron pensando que las paredes escuchaban. Había un aire de menos libertad, es como lo que dice Kundera en el libro de la broma, esa idea de que te tienes que cuidar y vigilar del otro. Llegó una época democrática, un florecimiento de la democracia, donde todo el mundo podía hablar, habían perseguidos, sí, periodistas que fueron hostigados, sí, pero eso se fue quitando de alguna manera. Hoy el problema es que todo se puede decir y nada pase, que simplemente basta plantearte una verdad alternativa, como dicen ahora, y entonces ya nada ocurre. Pero hay mucho espionaje. Hay mucho espionaje. Y quizás una de las características de este régimen que estamos viviendo ahora es el altísimo nivel de espionaje. De hecho, uno de los principales periódicos del país documentó el aumento de solicitudes del Ministerio Público aprobadas por el Poder Judicial para la intervención de números celulares en comparación con gestiones anteriores. Es decir, esto está numéricamente, matemáticamente demostrado. Hay un aumento en el espionaje en la República Dominicana, legal e ilegal, y también ilegal legitimado a través de sentencias. Bueno, tenemos también el caso de la magistrada Miriam Germán Brito, por ejemplo. Entonces, pero a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, cuando yo hablo con gente que trabaja en el Ministerio Público, es gente presa del miedo. Lo que estamos mirando ahora es mucha gente presa del miedo, y yo me pregunto, o sea, ¿por cómo es que han conculcado tanto y han aterrorizado tanto a trabajadores, empleados, gente decente, que puede guardar silencio ante cosas que son inadmisibles? Y si bien se puede guardar silencio cuando se sabe que se corre con cartas marcadas para un concurso de fiscales, yo me pregunto, ¿se puede guardar silencio cuando una persona es torturada de forma tan injusta, tan ilegal, tan arbitraria, sabiendo que esa persona está, según todos los datos que nos indican, en manos del Ministerio Público? Las garantías que tenía este país en la época en que llegó Domínguez Brito a la Procuraduría General de la República era que habían fiscales en los destacamentos, era que eran los policías los que torturaban. Hoy tú no sabes si teniendo un fiscal tiene garantías. Esa es la pregunta. Y ese silencio de gente que sabe lo que pasa y que viene y te lo dice en secreto, que te aporta datos, a mí me preocupa. A mí no me preocupa tanto que una gente que tiene el control del Estado, que una gente que cree que tiene todo el poder, porque eso viene en todas las épocas de la historia, cuando los seres humanos tienen todo el poder, piensan que es para siempre, y permítanme decirle que están equivocados, a mí no me preocupa eso, porque tarde o temprano eso cambia. A mí me preocupa que haya un pueblo, que hayan unas personas que son decentes en todos los escenarios, incluyendo el partido de gobierno, y que esa gente pueda convivir y dormir tranquila ante el abuso, el exceso, la manipulación, las escuchas ilegales. Preocupa el silencio de la gente buena, como se dijo alguna vez. Por supuesto.